Buenos días, ¿cómo están? Enorme placer saludarles. Vamos a arrancar la jornada de este jueves 30 de marzo, ¿verdad? Prácticamente, amigos y paisanos, estamos ya despidiendo el mes, tercer mes del año. Mañana viernes 31 ya, ¿verdad? Y pues arrancamos un periodo de más o menos 8 días de vacaciones. Hoy es la plenaria. Hoy es la plenaria en la Asamblea Legislativa. Es la plenaria última antes de este receso de vacaciones de verano. Y pero bueno, con la Asamblea actual no se sabe, ¿verdad? Porque lo llaman de repente o alguna cosa que surja, que requiera del trabajo legislativo, ya lo hemos visto en varias ocasiones. Bueno, sí, prácticamente a 24 horas de estar ya despidiendo precisamente el mes de marzo. Rápido pasa el tiempo, rapidito. Bueno, quiero presentarles a mi invitado, ya lo habíamos adelantado en redes sociales, estamos listos, preparados para poder tocar una serie de temas que tienen que ver con el acontecer legislativo del país y sobre todo con la jornada de este jueves. Tenía ya muchos días, desde que va la legislatura creo, de que no había una plenaria en día jueves, nos tenían acostumbrados en las administraciones legislativas pasadas a eso, pero las plenarias han venido siendo martes, miércoles, pero en realidad hoy va a ser jueves, previo, como digo, a la vacación de Semana Santa. Diputado Jorge Castro. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Natán? Santa Ana, diputado de Santa Ana con nosotros, le agradecemos que esté aquí con nosotros. Teníamos días de no platicar, Jorge. Así es, Natán. Buenos días. Gracias. Un saludo al pueblo salvadoreño y muchas gracias por la invitación. La verdad que siempre es un gusto estar en tu programa. Gracias. Es un programa muy interesante. Cuando nos queda chancecito siempre lo vemos. Y creo que este tipo de programas son necesarios realmente para la población. Programas objetivos, ¿verdad? Que realmente lo único que hacen es una exploración en los temas de realidad. Sobre, sí, claro, todo lo que está pasando en El Salvador. Así es, lo he visto un tanto alejado de los medios, es que en realidad tiene más trabajo territorio, tiene mucho más carga de trabajo. No, para los que todavía no saben, el diputado Castro también es presidente de la Comisión Especial de Sobresueldos, que está activa todavía, vamos a hablar más adelante de eso, pero sí ha habido... Bueno, que los veo muy activos en el territorio siempre. Sí, bueno, la verdad que el territorio, Natán, lo hacemos el fin de semana, sábado y domingo. Entre semana estamos en los temas legislativos. Estamos de lleno. En temas, sí, temas importantes o algún tipo de iniciativas que se están moviendo para poder de alguna manera responderle de una manera más proactiva al pueblo salvadoreño. Ahora... hemos estado en los medios, quizás en radio hemos estado poco, sí. En radio hemos estado poco, estuve pero, en tu radio hace... Sí, estuvimos en la poderosa YSKL la semana pasada. Y yo creo que siempre es importante, creo yo, la comunicación vía los medios. Ahora también están las redes, ¿verdad? Que nos comunicamos en las redes, y también en las plenarias y en el canal legislativo, pero hemos estado trabajando temas importantes, como es, por ejemplo... el tema de la visión del análisis que se tiene sobre los municipios, sí. Sobre el tema de los diputados, sobre, estábamos viendo unas cuestiones ahí vinculadas al tema de la ley de bancos, por ejemplo, sí. Que creo que hay, si tú por ejemplo agarras la ley de bancos, que es una ley fabricada y calzada a favor totalmente de los bancos, hay muchos artículos que necesitan ser analizados. Para tu servidor hay muchos artículos que son totalmente inconstitucionales. Es una ley en favor de... genera a los bancos como un usurero en el cual la ley está a favor de ellos y
de alguna manera creo que hay que entrarle a ese tema. Hemos estado viendo, tu servidor ha estado viendo ese tema. También he visto he estado analizando una ley que se llama la ley de la segunda oportunidad, que es para las personas que están quebradas prácticamente. Yo creo que el Estado, si bien es cierto, el Estado debe respetar una acción mercantil, ¿sí? Pero no debe de dejar a la buena de Dios aquellos que... Es correcto. ...que por determinadas situaciones. Es importante, fíjese, diputado Castro, lo que usted está planteando. Y qué bueno que esté dando noticias en ese sentido, porque la pandemia significó la quiebra de muchos negocios, pequeños sobre todo. Y hemos dejado de lado una cosa que es bien importante, que me imagino usted la entiende, que la gran mayoría de los empleos en este país no son de la gran empresa. No, la gran mayoría de la mano de los empleos son en la micro, en la pequeña y la mediana empresa. Definitivamente, sí. Ahí está el grueso. Entonces yo creo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Llega un fulano y hace su crédito para una casita con su esposa y saca su casa, le generan y le dan en la proyección de la mensualidad que va a pagar y se ajustan y empiezan a pagar la casita, pero los bancos pueden subir las tasas independientemente, de manera unilateral. Entonces cuando te ajustan la tasa, te descompensan la mensualidad y caes en mora. Sí. Y muchas veces, si nos salimos del tema de ejemplo de la casa, el banco te presta un crédito personal, 10 mil, 5 mil dólares, 8 mil dólares, y tú te quedas sin empleo, por ejemplo, y tú no puedes pagar, pero ese crédito de 5 mil se te hacen 80 mil dólares. Sí. Y cuando sientes estás subsumido en una situación financiera de la cual no puedes salir, afecta a tu familia, afecta a tus hijos, ya no puedes pagar el colegio, la universidad de tus hijos. Tienes que decidir qué pagar, qué darle prioridad. Y te quedas con un embargo donde solo te quedan, por ejemplo, $30, $50 para vivir. Claro. Y no tienes cómo alimentar a tus hijos. Entonces, yo digo, el Estado entra en una... Es cierto, por un lado, respeta la relación comercial, la actividad comercial, donde te prestan el dinero, yo banco te presto el dinero, ¿sí? Y tú adquieres una deuda. Un compromiso. Y un compromiso. Pero llega un momento donde al Estado le debe interesar más el núcleo familiar y la calidad de vida familiar. ¿Por qué? Porque eso, por ejemplo, al no ir a estudiar a esos niños, después son carga. No pueden ellos accesar a un mejor empleo. Hay un impacto en muchas aristas. Entonces, ante esa situación, y cuando tú estás quebrado y ya no puedes salir de ese hoyo financiero, entonces yo creo que el Estado debe responder y decir, bueno, demuéstrame que no tienes ya cómo, que no tienes bienes, que no tienes y que de tu salario te queda tanto para vivir para y que tienes un grupo familiar de tanto. Para auxiliarte. Entonces creo que el Estado en ese momento debe iniciar un proceso para que tú demuestres eso y, por ejemplo, obligar a la banca a decir, no, ¿de cuánto era el capital? De tanto. Entonces él va a pagar el capital, ¿sí? Entonces la relación comercial debe salir volando por la ventana, ¿por qué? Porque es más la calidad de vida de la familia, considerándolo como base de la sociedad. El artículo 1 de la Constitución, ¿verdad? El principio y fin del Estado es la persona. Es la persona, no la actividad comercial. No la actividad comercial. ¿Verdad? Entonces yo creo que al tirar una... es una ley que hay que analizarla, claro, yo la estoy tratando... Pero así como la plantea, así en grandes líneas, yo creo que sí es muy importante. Evidentemente esto no se trata de hacer un salvataje a todos, es de ver quién verdaderamente lo necesita, sí, quién no. Eso que usted plantea sobre el tema de los abusos, a pesar de que ustedes han legislado en aquello de la justicia financiera, eso sigue imperando. En definitiva, la población, sobre todo aquella que está más vulnerable, sigue siendo víctima de cobros abusivos e ilegales en el sistema financiero. Intereses sobre intereses. Hace poco venía a la empresa prestadora del servicio de internet en esta oficina y aquí donde transmitimos el programa en el foro aquí por la zona rosa y nos mandaba un recibo y en el recibo nos mandaba a decir que ya nos iban a incrementar $6 más, sí, porque había incrementado el costo de la vida, dijo.
Pues bueno, le dije yo al equipo, vamos a responderles de que nosotros tenemos firmado un contrato. Así es. Y que nosotros no les podemos pagar eso que ellos dicen porque es un cobro abusivo. ¿Verdad? Entonces, que nos manden la factura que corresponde por el contrato que hemos firmado, y si no, pues vamos a tener que acudir a las instancias correspondientes, ¿verdad? Entonces, les mandamos a una comunicación, y bueno, cabalmente dijeron, no, sí, tiene razón, ¿verdad? Perdone, ¿verdad? Es que... Pero el que se deja, se lo clavan. Sí, Eva, es por ejemplo algo que sucede. Y eso es solo un ejemplo a nivel de todo. Vaya, eso de la que acaban de legislar ustedes sobre el tema de que no es necesario que te pidan la factura para poder cambiarte un electrodoméstico. Discúlpeme, pero si al comercio le queda una copia, así es. Si por error o por lo que sea, o porque somos descuidados, perdemos la factura, usted está obligado a buscarlo en el sistema. Puede decir, no, mire, aquí está su factura, con todo gusto le cambio. No, y adrede te daban una factura que se despintaba. Claro, le cae agua, alguna cosa, y negra se hace. Entonces, es bien complicado, pero todo, creo yo, es parte de... Bueno, incluso hay comercios que le dicen que usted no puede ir a reclamar. Sí. Imagínese. Sí. O sea, y en el caso de los bancos, yo sí creo que es necesario, quizás, eso es una propuesta que me imagino ustedes deberán de madurar, de que exista una entidad que sea aparte de la Defensoría del Consumidor y de la Superintendencia del Sistema Financiero para que verifique todos los abusos. No puede ser, Jorge, no puede ser que usted adquiera un crédito para una vivienda y termine pagando 4 veces lo que vale esa vivienda. Solo porque se lo financian a 30 años, a 25 años, y usted termina pagando un crédito, por ejemplo, de 50 mil, 60 mil dólares, termina pagando casi un cuarto millón de dólares. Así es. No puede ser. ¿Cómo puede? ¿Quién sobrevive con ese tipo de cosas? No. Y yo no lo estoy, y la población no lo señala a ustedes, si es que eso ya lo encontraron ustedes así, y les está tocando hacer cambios. Pero si se trata verdaderamente de ayudar a los que más necesitan, yo pienso de que se debe de revisar. Claro, ustedes han avanzado mucho en el tema este de hacer justicia, de darle el derecho al consumidor y todo lo demás, pero falta, porque en las instituciones financieras siguen habiendo muchos abusos. Es que falta realmente en todos los campos posibles, porque estos 30 años de gobierno realmente no es fácil cambiarlos en 3 años, meses, ¿verdad? No, claro. Bueno, entonces, en el caso del gobierno ejecutivo, viéndolo como el órgano ejecutivo, y en el caso de la Asamblea, que vamos a cumplir 2 años. Sí. Pero, inclusive, cuando lo analizamos desde el punto de vista del ejecutivo, si el presidente realmente tiene 3 años, meses, pero es como que tuviera 1 año y medio. ¿Por qué? Porque acuérdense que le tocó tomar decisiones y se opusieron constantemente en la anterior Asamblea. Sí. Hasta que llegamos nosotros, que esa gobernabilidad y esa visión de país empezó a correr. ¿Por qué? Porque a él le ponían peros de todo, a todas las decisiones. Si, por ejemplo, cuando nosotros queríamos equipar el Hospital El Salvador, yo estaba en el Ejecutivo en ese momento, la Asamblea se opuso a todos los decretos de salud, que la base era el Código de Salud. La Corte los declaró inconstitucionales. Bueno, la Corte Suprema, esa sala que nosotros quitamos, le prohibió al presidente vetar, cuando es una facultad constitucional. Le dijo, cuidadito, veta los decretos de la Asamblea Legislativa, los vinculados al COVID. Entonces, realmente en ese tiempo le tocó gobernar como 1 año y medio al señor presidente. Y a pesar de eso, él vio cómo hacía efectiva las decisiones bajo esa resistencia. Y aún así, por ejemplo, somos ejemplo, valga la redundancia, en la lucha de la pandemia. ¿Te acuerdas tú cuando ponían los cercos de salud? Que se iba a meter el fiscal, se iba a meter... O sea, realmente era complejo. Bueno, servidor... Y bien bravo Raúl Melara, ¿verdad? Bueno, que iba a zampar preso a los... A ti te dijo que te iba a zampar preso. Sí, porque yo estaba yo era asesor del ministro de salud en ese momento, y llegaron a quererse llevar el servidor.
¿Sí? Así. Es que lo que pasa es que llegaron 82 fiscales armados. ¿Armados? Sí. Ah, bueno, pasó una cosa bien necesaria de analizar, que es cuando entra un fiscal bravo al Ministerio de Salud también. Es que creo que esa... Esa vez fue, ¿verdad? Es que yo estaba ahí. Ajá, que entra y empuja a todo el mundo y llegaron fuertemente armados. Llegan a la puerta y entonces me dicen a mí... De las oficinas del Ministerio de Salud en la calle Arce. 82 fiscales armados. Habían ahí. Llegaron, entonces me dicen a mí, porque yo era el asesor del ministro, y me dicen, ahí están los fiscales, quieren entrar. Entonces cuando salgo a la puerta, no habían entrado, y les digo, ¿a qué vienen? ¿Quiénes son ustedes? Les digo. Entonces me dicen, no lee, Fiscalía General de la República, apártese o me lo llevo preso. Eso fue lo que me dijo. Entonces yo le dije, ¿cuál me lo llevo preso? Le dije, o sea, usted la chumpa no lo acredita, su credencial muéstreme. Entonces me dijo, venimos a hacer una orden de allanamiento, apártese nuevamente o me lo llevo preso. Entonces yo le dije, ah, bueno, si viene a hacer una orden de allanamiento, a ejecutarla, notifíquela de acuerdo a la ley. Y me da una copia. Porque de esa manera, tú sabes, la ley hace ese procedimiento, tú sabes hasta dónde llega el alcance. Sí. Pero ellos se querían llevar el servidor. Era el fiscal, este fiscal es de San Miguel. Sí, era... De apellido... ¿Cortés, creo? No era Cortés, no me acuerdo. No, ahorita, sí, pero... no, Cortés es el jefe de Santa Tecla. Sí, pero el que estás pensando. Sí, ese me ha ido, pero él realmente es migueleño y trabajó en la Fiscalía de San Miguel. Y entonces le digo yo, no entran. No, lo que pasa es que se hace famosa la imagen porque entra y apartando a todo el mundo y... Pero lo hicieron, fíjate que yo le ordené que echaran llave, ¿verdad? Porque no me quiso notificar la orden de allanamiento. Entonces, cuando ellos vieron que... Bueno, al ratito, a los 15 minutos, estaban todos los medios ahí. Sí. Y forzaron la puerta, o sea, llevaron para forzarla y entraron como a eso de las 2 de la tarde. Como entran armados, yo le llamo a la policía, porque es prohibido. No. Entonces le digo, aquí han entrado armados unos fiscales, tienen que venir a quitarles las armas. Entonces llegaron a quitarles las armas. ¿Y las entregaron? Sí, las entregaron. Entonces, mire todos los detalles que nos está contando ahorita, puchica, no los había. Entonces le quitaron las armas. Pero fíjate, en realidad es que me estoy imaginando, porque en la imagen solo se ve al fiscal, el jefe fiscal que llega, empuja a todo el mundo y se ve, pero 80 fiscales 82, armados. 82 eran. Wow. Si tú ves las otras imágenes de sí, los no, medios, eso nunca se puso sobre la opinión pública. Pero fíjate lo que sucede, y eso no lo sabe el pueblo. Ajá. Aquí lo estamos ahorita. Sí, pues sí, recordando. Entonces entran, pero entran al pasillo. Yo sabía que el servidor, donde está la oficina del servidor, tiene una puerta de seguridad súper doble. Claro. Con un código digital. Entonces ellos llegaron es como a una bóveda. Entonces ellos llegaron y creyeron que era una cuestión así de empujar otra puerta. Pero yo sabía que no. Ajá. Entonces empezaron a dar riata ahí, en quererla abrir. Llevaron un cerrajero, llevaron un baboso que podía... Descifrar. Un tipo que podía descifrar códigos, no pudo. Entonces yo me empecé a reír allá donde estaba porque sí. No podían, ¿verdad? Entonces a las 11 de la noche fueron a pedir cacao. Y me fueron a decir que les abriera, por favor. Entonces notifíquenme como dice la ley y yo les abro. Claro. ¿Verdad? Entonces... Toparon al final. Me dijo, es que tengo la orden de no notificar. Claro, ellos no querían notificar porque la orden de allanamiento no los habilitaba a llevarse al servidor. ¿Por qué se querían llevar el servidor? Porque ahí estaba la correlación y la coordinación con las unidades de salud para lo de la lucha del COVID. Entonces ellos se querían llevar eso para inutilizar precisamente esa actividad. Y entonces cuando me da la orden de allanamiento, la leo y le digo, pero usted no se puede llevar el servidor. Aquí nada más lo habilita llevarse 4 expedientes. Porque ha hecho el gran relajo, le digo yo. Si usted me hubiera pedido los 4 expedientes, yo ordeno que se los den. Con el fiscal del que estamos hablando. Sí, y entonces yo le digo, yo ordeno que se los den. Sí. No recuerdo el nombre, pero era bien famoso en la... Ese fiscal, yo no sé si sigue trabajando ahí. No, ya no sé. No, ya no. No, eso no sabe. Ojo con esto. Ya no está. Ese fiscal se fue molesto y después apareció en un medio de los opositores dando unas declaraciones respecto a lo que había pasado con el denominado
con la unidad que habían creado. Sí, para, sí. Sí, pues sí, ya, ya sé quién es. Sí, sí, pero, como no, se me ha ido. Se nos escapa el nombre. Se me escapa el nombre, pero ya lo vamos a averiguar. La cosa es que es interesante la introducción que hacemos, diputado Castro, porque en las últimas horas han habido, vaya, por ejemplo, protestas en los alrededores de la Asamblea Legislativa, de este movimiento denominado de víctimas del régimen de excepción. Sí. Y los recibió la diputada Claudia Ortiz. Sí. Vaya, por cierto que ella pues ya dijo claramente que va a ir a buscar el reenganche. Dios no quiera. Bueno, ya vamos a hablar porque yo estoy bien claro de que, bueno, yo tenía por ahí una seria sospecha de que tal vez hoy le podían entrar el tema de los reducción de municipios, reducción de diputados, pero vamos a entrar a eso. Lo que pasa es que ella, cuando recibe a la diputada Ortiz, cuando recibe a los, se acerca a hablar con los que llegaron del denominado movimiento de víctimas del régimen de excepción, ella hace ahí una aseveración, ¿verdad? Es el otro donde está de lado, en el otro perfil, y ella dice ahí, hay necesidad de cambiar la forma en cómo están tomando decisiones. Y ella precisamente habla de cambiar la correlación de fuerza, esa misma que usted está diciendo impidió que el presidente tuviera éxito en su primer año y medio de gobierno con el plan control territorial, sí, y con la pandemia. Porque hoy sabemos, porque el ministro de Hacienda fue a topar a un montón de alcaldes que les dieron dinero, porque la negociación fue esa, darles dinero de lo que pedía el gobierno para la pandemia, porque argumentaban que los municipios también tenían que ejecutar actividades, sí, relacionadas con eso. Pero resulta que no se lo gastaron en lo que debían, no, presuntamente, porque los han ido a denunciar a la Fiscalía General, sí, de la República. Los desviaron a... Los desviaron para otros propósitos. Pero escuchemos lo que dice la diputada Claudia Ortiz y me da una opinión respecto a eso. También vamos a escuchar a uno de los jueces constitucionales que tuvo este país, que es el juez Sidney Blanco, quien también fue a decir de que allá a una reunión de la CDIH que aquí pues ya no hay independencia judicial. Veamos primero a la señora Ortiz. No existen. Solo en el cocaína y el derecho humano. No duermen tranquilos. Vamos a seguir hablando. Pero no los quieren. Diputada, ayúdenos, por favor. Estamos tratando de ingresar. Mi hija es inocente. Háganlo por los niños. Por los niños. Que hija de la casa, tantas niñas, tantas familias rotas, tantos niños traumatizados por estos eventos. Hasta nosotros estamos enfermos. Hasta nosotros. Ya tengo un año sin ver a mi papá y a mi hermano. Y abajo los condenan al inocente. Que apliquen la ley. Así es. Pero los inocentes, libérenlo ya. ¡Libérenlo! Sonsonate. Nuevas ideas afuera. No los queremos. Cállense que queremos ir. Vamos a cambiar. Hay que cambiar los mecanismos, dice, cómo se toman las decisiones en la Asamblea. Así dicen, pero ella creo que le da la espalda a 9 de cada 10 salvadoreños, porque si tú te fijas,
Sí. Bueno, lo dicen las encuestas de ellos, 9 de cada 10 salvadoreños están de acuerdo en la prolongación y en el haber establecido el régimen de excepción. Entonces, cuando tú hablas, por ejemplo, de la manifestación soberana de un pueblo, es la suma de la mayoría. No hay quite. Ahí no hay quite. Entonces, ¿qué somos los diputados? Representantes de la mayoría. O sea, porque la ficción jurídica de la Asamblea es, ahí está el pueblo. Antes, el pueblo llegaba allá en los principios de la humanidad y el pueblo tomaba decisiones en la plaza pública. Físicamente es imposible, es materialmente imposible, y entonces el pueblo nombra representantes de la voluntad de la mayoría. Pero fíjate bien qué curioso, ellos dicen, no funciona el régimen de excepción. Vamos a suponer que ellos tienen razón en que, como dicen la de algunas personas de personajes de la oposición, que el 80% de los detenidos son gente inocente. Eso es lo que dicen. El 80%. Quiere decir que el 20% son criminales y el 80%. No, nosotros hemos visto los videos y sí. Físicamente, al solo ver el video, ves que no es verdad. Pero vamos a suponer que es verdad. Entonces dice ella, es obvio que no está funcionando el régimen de excepción. Entonces yo les pregunto a ellos, porque se los he preguntado, inclusive en las plenarias, ¿por qué? Y ellos dicen, porque la gente que es inocente prueba que es inocente y no sale libre. Eso es lo que dicen. Pero eso no es el régimen de excepción. Ese es el órgano judicial, si es que ellos tuvieran razón, me explico. El régimen de excepción es la herramienta jurídica constitucional que ya la da la Constitución para situaciones como la que estamos batallando. ¿Qué pretendemos cuidar con el régimen de excepción? El derecho fundamental a la vida. Tal como tú lo dijiste, es un mandato en el artículo 1 de la Constitución. Entonces, cuando ellos vienen y dicen, mire, es que no funciona el régimen de excepción porque la gente que está detenida, que no debería estarlo, debería salir libre. No, pero es que ese no es el régimen de excepción. En todo caso, si ellos tuvieran razón, que no la tienen, pero suponiendo que la tuvieran, ese es el proceso judicial que se lleva. Y dicho sea de paso, Natán, cuando tú miras a cada implicado y cada detenido, cada marero detenido, cada una de esas personas está teniendo un debido proceso. Cada persona tiene derecho a un defensor. Y se maneja que no. Sí. Las instituciones y los organismos internacionales creen que ellos solo se les agarra y no tienen un proceso judicial. Pero ellos tienen un proceso judicial. Si es que lo que hace el régimen de excepción es que transforma la detención administrativa a los 3 días, el término de inquirir, en 15. Porque si tú y yo y todos los que estamos aquí perteneciéramos a la fiscalía y tuviéramos que elaborar la prueba documental y testimonial, ¿sí?, los elementos de juicio para seguir un proceso de más de 65,000 criminales procesados, no lo podríamos hacer en 3 días. En 72 horas, necesitamos tener más tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque es físicamente imposible nuevamente. Entonces, creo que cuando los opositores se ponen, por ejemplo, ahí la diputada Ortiz se le ha acercado a estas manifestantes, ¿qué es lo que está buscando? Votos está buscando. Se acerca ahí a buscar votos, a tratar de acompañar a las personas en algo que realmente debería hacerse de otra manera. Porque si alguna de esas personas tiene algún familiar detenido, lo que deberían ellos es asesorarlo dentro del debido proceso para que la persona pueda demostrar que no es delincuente. Pero cuando ella se acerca ahí, está haciendo precisamente una actividad de querer decirle a la gente, sí, usted tiene razón, el régimen de excepción no sirve. Yo creo que como funcionarios debemos de ser responsables, ¿verdad? Yo ya me he asomado y ya me he personado precisamente cuando llegan manifestantes, pero uno llega precisamente con la objetividad y la responsabilidad que debe de medir a los funcionarios actuales. Esa labor es la labor política, partidaria, sí, histórica que ocuparon, sí, los anteriores. Jorge
se llamaba el señor fiscales. ¿Cómo se llamaba? Germán Arriaza. Arriaza. Debe ser tacaño porque no nos acordábamos de él. No, ahí estaba una foto de él precisamente cuando llegó al Ministerio de Salud. Y lo que ahí está, mira. Sí. Él es el Germán Arriaza, se llama él. Cabal, él llegó con nosotros. Ajá. Bueno, llevar 82 fiscales armados para poder ingresar. Sí, armados. ¿No hay una foto donde están la gente con los que llegó? ¿No salen ahí? ¿Están los medios? No. Sí. No, pero sí había un video en el que él entra empujando ahí a todo. Parece que ya va de salida, ¿va? Porque hasta y le está señalando. Y ahí parece que ya va de salida, correcto. Bueno, pero de todas maneras, yo quisiera que escucháramos y que dieras una opinión sobre el señor Sidney Blanco. Porque Sidney Blanco es un ex magistrado de la Sala de lo Constitucional. Sí, lo conozco. Y el señor Sidney estuvo allá en una reunión en la CDIH y ahí dio unas declaraciones un tanto complicadas, ¿verdad? Escuchemos sobre el tema. Estamos viendo que cómo diputados como la señora Ortiz, en el sentido de hay que cambiar la manera en cómo se toman decisiones en esta asamblea, cuando recibe a los familiares de las víctimas, del denominado movimiento víctimas del régimen de excepción. Y aquí en el caso entiendo que Sidney Blanco continúa siendo juez de un tribunal del oriente del país, entiendo, después que dejó de ser magistrado de la Sala de lo Constitucional. Escuchemos lo que dice. En El Salvador, la independencia judicial ha sido denigrada y destruida por el presidente de la República y por la Asamblea Legislativa en complicidad con la Corte Suprema de Justicia. Esto sucede desde 2021 y se puede evidenciar de muchas maneras. Primero, la actual Asamblea Legislativa destituyó el 1 de mayo de 2021, sorpresivamente y sin derecho a la defensa ni imputaciones específicas, a los 5 miembros de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República. Inmediatamente nombró sustitutos que han demostrado fidelidad y lealtad a las políticas gubernamentales y legislativas. Como consecuencia, no hay control judicial efectivo de los actos del poder político. Segundo, en septiembre de 2021 se reformó la ley de la carrera judicial y se ordenó el cese inmediato de jueces y juezas de 60 años de edad o más. Dicho cese violó los derechos a la seguridad jurídica, a la dignidad y derechos contenidos en la Convención Interamericana sobre la protección de las personas mayores, como el derecho a no ser discriminado y el derecho al trabajo. Tercero, la Asamblea Legislativa ha proferido leyes contrarias a los estándares del sistema interamericano, como las que regulan los jueces sin rostro, juzgamiento en ausencia, indeterminación de un plazo razonable para la prisión preventiva, jueces ad hoc, entre otros. Los jueces y las juezas no se han atrevido a aplicar el control difuso de constitucionalidad ni de convencionalidad por temor a represalias. Cuarto, desde hace un año está vigente el régimen de excepción, que suspende derechos y garantías constitucionales. Se han presentado masivas demandas de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional. Esta no emite pronunciamientos o simplemente las rechaza. Quinto, la Corte Suprema de Justicia, encargada de administrar la carrera judicial, ha desnaturalizado los procesos de elección de jueces y juezas, nombrando a muchos sin seguir los procedimientos legales. Ha decretado reserva de información respecto de los nombramientos y las hojas de vida de estos jueces que están nombrando. Ha realizado traslados arbitrarios de jueces y juezas bajo criterios de premios y castigos. Señores comisionados y señoras comisionadas, los jueces y juezas en El Salvador tienen miedo a expresarse libremente, a ser destituidos, trasladados arbitrariamente, procesados penal o disciplinariamente por ejercer el cargo con independencia y a ser vistos en compañía de colegas valientes que continúan desafiando el poder político que aplasta y destruye el Estado de Derecho. La falta de independencia judicial que destruye la democracia y normaliza las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Gracias. ¿Qué te parece lo que dice este juez constitucional? Entiendo que sigue formando parte del sistema judicial el señor Sidney Blanco. Sidney Blanco tiene una trayectoria de antecedente también en la defensa de, entiendo yo, de algunos exmiembros de la guerrilla en el pasado. Entiendo, no sé si estuvo involucrado en situaciones como esas, pero bueno, ¿qué te parece lo que dice? Bueno, una persona, yo lo conozco a él, ¿sí? De hecho, me parece que es una persona que está mintiendo a diestra y siniestra. Por ejemplo, habla
de que ahora ya no hay independencia judicial. Sí. Es que no anteriormente no la había. Cuando tú ves precisamente que un presidente, un expresidente, es condenado a 20, a 10 años de prisión, a 10 años de prisión, un presidente que robó millones y millones, sí. Y cuando ves que la persona que imprimía los cheques a 20 años de prisión, ¿estás hablando de justicia selectiva o no? Claramente. Claro, claro. Y eso el pueblo salvadoreño sabe que así es. O sea, no lo digo yo, ahí está la realidad. Cuando él era magistrado. Fíjate lo que dice. Y cómo una persona puede engañar solo porque fue magistrado. Él dice, es que están violentando el derecho al trabajo. Eso es lo que dijo. Porque están haciendo que los jueces han modificado una ley de la carrera judicial. Fíjense bien, es ley de la carrera judicial. Quiere decir que es determina esa ley las normas para que un juez vaya creciendo profesionalmente como juez. ¿Sí? Quiere decir que debe haber un inicio y debe haber una finalización. Sí, claro. Les voy a poner un ejemplo. Porque él fue magistrado. ¿Por qué no dijo nada de la ley de la carrera militar? Los militares se van de baja a los 50 años. Ingresan, pero también tienen una finalización. ¿Por qué no modificó la ley? ¿Y por qué ahora modificar la ley de la carrera judicial para que haya jueces al ingreso y los jueces puedan ir creciendo y no los jueces que ya están ancianos se petrifiquen en el puesto? Si estás hablando de una ley de la carrera judicial, tiene que determinar el ingreso y cómo ir creciendo en esa carrera judicial y salir del órgano judicial. ¿Pero qué sucedía? Bueno, él salió de magistrado y regresó a ser juez. Sí. Pasó de magistrado nueve años. Dentro del órgano judicial. 9 años, ni el presidente de la República dura en el plazo presidencial más de 5. Si he reelegido otros 5, pero él, 9 años. Y cuando salió, le dieron un bono, como de 30, 40 mil dólares. Y de ahí regresó a ser juez. Entonces, cuando nosotros vemos personajes que realmente se plantan ante un organismo internacional, ¿qué vemos? Gente que está siendo financiada, gente que a la que se le ha pagado, gente que está acostumbrada a recibir sobresueldos. ¿Cuánto recibían los magistrados para tener la gobernabilidad que ahora tenemos, que el pueblo le ha entregado? Porque si tenemos 56 diputados de la bancada SEAM, no son comprados, el pueblo nos la dio. Entonces, cuando hablamos de él, por ejemplo, en la época de las salas anteriores, muchos magistrados recibían 20 mil dólares de sobresueldo. Y habla de independencia judicial. Cuando hablamos de quitar a los jueces que quitamos, corruptos, no todos, pero muchos de ellos, ¿qué hacían? Sacaban a los mareros, entraban los mareros, los que quemaron el bus con las personas adentro vivas, los sacaban a los 20 días. ¿Por qué? Porque ya recibían una cantidad mensual. Y como estaban petrificados en el puesto de jueces, nadie los podía quitar. Eran inamovibles prácticamente. El narcotráfico les pagaba también. Las oficinas jurídicas poderosas del país también les pagaban. Los despachos jurídicos. Los despachos. Entonces, y habla de que había independencia judicial. Está mintiendo descaradamente. Cuando ahora la población sabe que el que violenta la ley, se le aplica la ley. Hay una expectativa, y quizás con esto voy cerrando esta etapa, Jorge, hay una expectativa, y lo vemos en la última encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, ¿verdad? Sí. Porque la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas hace una encuesta en donde comienza a preguntarle primero a la gente, mire, ¿sabe usted de sus derechos? ¿Sabe si le han violentado sus derechos? ¿Sabe hablan ellos de suspensión de plazos? Sí. Comienza a preguntar para llegar al momento de consultarle a la población si está de acuerdo con que continúe el régimen de excepción.
Sí. Y se encuentran con esta respuesta. Calificación ciudadana al régimen de excepción. 7.92, casi 8 de cada 10. O se puede decir que cada 80 de cada 100 califican con 7.92 el régimen de excepción. Aprobación ciudadana al régimen de excepción. 86.5, aprobado. Casi 9, digámoslo de esta manera, de cada 10, ¿verdad? Lo aprueban. Me sorprendió el que el vicerrector académico de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, el licenciado Omar Serrano, dijera de que, y todavía lo sigo escuchando, ¿verdad?, que es que la gente tiene, opina de esta manera sobre el régimen de excepción por su poca capacidad intelectual, sí, y académica. Algo así deja entrever Omar Serrano. A mí me llama poderosamente la atención porque entendería yo que prácticamente toda la población, en su gran mayoría, honrada y trabajadora, a mí me queda claro, está disfrutando el régimen de excepción. Yo quisiera que escucháramos a Omar porque es importante. Okay. En la conclusión de una encuesta en la que, como digo, hacen un recorrido para poder evidenciar si la gente tiene conocimiento o no sobre sus derechos, sobre violentación de derechos, suspensión de plazos constitucionales, todo lo demás, para encontrar una respuesta sobre el tema del régimen de excepción. ¿Querías decir algo, Jorge? Sí, que él dice que el 9 de cada 10 salvadoreños está de acuerdo con el régimen de excepción porque somos dundos. Sí, eso pues, está diciendo. Pues, en resumidas cuentas. Eso está diciendo. En resumidas cuentas. O sea, somos dundos como pueblo y por eso estamos. Eso es lo que está diciendo, nos está ofendiendo. ¿Quién? Una persona que representa la UCA, sí, que recibía millones anualmente de los de gobiernos de Arena y del Frente. Entonces, que el motivo que tiene él para estar molesto y para llamarnos dundos al pueblo y a nosotros es que ya no recibe sus millones. Esa es la grave molestia que puede tener ese personaje. Okay. Esa es la grave molestia que puede tener la UCA. Lo escuchamos y le damos una respuesta. Los que lo implementan a la cabeza ha hecho creer que se tiene que elegir entre tener paz y respetar los derechos humanos. Es decir, ¿quieren paz o quieren que respetemos los derechos humanos? Y la gente sabe perfectamente que se están violando los derechos humanos. Pero ante esta dicotomía, esta exposición maniquea de derechos humanos o paz, la gente dice, prefiero la seguridad. Fíjense que tan es así que en una situación hipotética que ya explicó Laura que se planteó, si un pariente suyo, un familiar de esta casa, fuera detenido injustamente porque no ha cometido nada, ¿a quién recurriría? 64.7% dice que no tiene nada de confianza en la Policía Nacional Civil porque no abogaría por él. 57% dice que no recurriría a la Fiscalía porque no confía en que van a probar su inocencia, y 54.5% dice que tampoco confía en el juez porque, aunque sea inocente, no lo va a liberar. Es decir, esto refleja que la gente sabe que se están violando los derechos, pero como nos han presentado esta dicotomía entre derechos humanos o paz, la gente opta por la paz. ¿Verdad? ¿Cuándo no debe ser así o no debería ser así? La paz y la justicia se besan. La paz, la verdadera paz, solo viene de la justicia. La verdadera paz solo viene del respeto a los derechos humanos, pero la gente cree, según la encuesta, que si queremos paz, tenemos que aceptar que se violen los derechos humanos de los detenidos y de personas inocentes, que es lo más grave. Pareciera que cuando él hace esa postura, realmente es increíble cómo la gente tiene que elegir entre paz o violación de derechos humanos. Sí. No, y cuando pareciera que cuando él hace esa postura, está hablando de que los gobiernos anteriores teníamos paz, sí, y se respetaban los derechos y ahora no. Así, esa es la postura. ¿Así lo entiendes? O sea, porque él dice, para que él haya... Dice que la paz y la justicia se besan, dice. Sí,
¿verdad? Y dice lo que y para que exista verdadera paz debe de haber justicia, dice. Entonces dice, lo que pasa es que le han vendido a la población que para que haya paz hay que violentar los derechos, pero es que no es verdad. Es que y ahí es donde la población debe de entender y debemos de pelear esta causa, porque ellos tratan de manipular precisamente las noticias hasta internacionalmente. El régimen de excepción limita ciertos derechos fundamentales. ¿A quién? A los que violentan precisamente las leyes. Usted que me está escuchando, usted que va a su trabajo, tú que venís al trabajo, los camarógrafos que tienes aquí, ¿le violentan? ¿Te han violentado tu derecho? Pues puedo decirte que con propiedad que no. No, a usted que me está viendo, ¿le han violentado su derecho? He platicado con mucha gente. No, ¿por qué? Porque usted es respetuoso precisamente de las leyes, de sus vecinos, de las relaciones que tiene en su trabajo, cuando usted va hacia su trabajo. ¿A quiénes le hemos violentado los derechos? A nadie. Sí, pero a nadie, ni siquiera a los delincuentes. ¿Qué es lo que hace el régimen de excepción? Lo que hace el régimen de excepción es que extiende la detención administrativa, que son 3 días, que es el término de inquirir, lo extiende a 15. Entonces, ¿qué sucede? Los fiscales, los policías tienen 15 días, ya no 3, ya no 72 horas, para construir tu caso, agregar los elementos de juicio, los elementos probatorios, las pruebas testimoniales, documentales, y llevar ese proceso, porque estás hablando de más de 65 mil delincuentes, con suficiente tiempo y robustez, ¿sí?, al juez. El juez la ve en esos 15 días y ve si hay indicios para poder seguir el proceso o no. Si el juez dice, ah, no, a este lo agarraron y no debe nada, de acuerdo a lo que le han presentado, lo suelta. Pero si él cree que hay indicios, sigue el proceso y la persona sigue detenida. No hay violentación de derechos. Hay una extensión del término de inquirir, que es la detención administrativa. Ahora, ¿qué sigue después? Un proceso, un debido proceso. Se le está violentando el derecho a cada delincuente que usted mira, a cada criminal que usted ve. No, pero a la gente respetuosa ni siquiera se le detiene. Entonces, todos podemos ir al trabajo, ir y venir. Usted que me está oyendo, Natán, los camarógrafos. Pero él pareciera que a toda la población se le está violentando el derecho. A nadie se le está violentando ningún derecho. Insisto, el término de inquirir, el impacto mayor lo tiene en la ampliación en el término de inquirir, en el término de la detención administrativa, que eran 3 días, y lo extiende a 15. ¿Para qué? Para que la policía y la fiscalía puedan armar el caso con toda la robustez que merece, para que al analizarle el juez diga si sigue el proceso o no. Él lo plantea de una manera diferente. Claro, estamos viendo una persona, y de nuevo, que recibía millones, porque la UCA recibía millones anualmente de los de gobierno, ahora no lo reciben, molesta. Y yo te pregunto algo, ¿qué pensarían los familiares de las personas que murieron en el bus quemado, a las personas que las incendiaron vivas? ¿Qué pasarían si yo le pongo a este señor enfrente? O vamos a hacer una hipótesis, ¿qué pasaría si pudiéramos revivir a esas personas que fallecieron y perdieron su vida porque las quemaron en el bus? Sí. ¿Qué le dirían a ese señor? ¿O qué le dirían los trabajadores del tendido eléctrico que les cortaron sus cabezas allá en por andar haciendo su trabajo? ¿Qué le dirían a este señor? ¿Cuánto hemos evitado con esta decisión? ¿Cuánta gente ha salvado su vida? Dejemos la actividad comercial, dejemos que ya no rentan y que ya el señor de la tiendita ya puede tener más dinero para su casa, para su hogar. Dejemos que las hijas de las familias pueden salir tranquilamente fuera de la colonia y no, las maras no las agarran. Dejemos que ya no les venden drogas a nuestros hijos para ir a las escuelas. Dejemos eso. Yo me preguntaría, todos esos criminales que ustedes ven en la cárcel, que han dejado de planificar delitos en contra de usted, de mí, de ti, Natán, ¿cuántas vidas hemos salvado? ¿Cuánto sufrimiento se ha detenido para esas familias? Porque no sabemos lo que venía, pero sí sabemos que iban a haber muertes. Sí sabemos que íbamos a seguir en lo mismo. Entonces, cuando vemos a este tipo de personas que no les importa
Porque para verlo ahí es porque está siendo financiado para estar ahí. Bueno, ¿qué se les diría a una cantidad importante de hermanos salvadoreños que tuvieron que emigrar obligados por... Huyendo, tratando de proteger la vida. Exactamente. Bueno, creo que está suficientemente y ampliamente discutido esta primera parte con el diputado Jorge Castro. Vamos a venir a hablar de otros tópicos, todavía nos quedan algunos temas. Vamos a ver qué va a pasar con el tema de la reducción del alcalde. Diputado, vamos a tratar de entender esto que está ocurriendo. Entiendo que hay un análisis serio en la Asamblea Legislativa respecto al camino que podía tomar esto. Si va a haber noticias hoy o por el contrario esto va a quedar para después de la Semana Santa. Vamos a nada más recordarles que 14 de abril es la próxima fecha para que pueda usted reservar el envío de su encomienda con envío Guatemex. Nueva York, Maryland, New Jersey, Florida, Washington, Virginia, Pensilvania y Houston. Atención, 14 de abril la próxima salida. Ahí están los números de teléfono, 917-210-4595, 786-216-9013, es el número de teléfono de envíos Guatemex Call Center, para que me lo atiendan a cuerpo de rey, ¿verdad? Vaya haciendo su reserva ya con anticipación, ¿verdad? Contrario a lo que va a haber aquí una pausa en El Salvador por la Semana Santa, allá pues no, ¿verdad? Así que van a seguir trabajando recogiendo sus encomiendas. Se la van a recoger a su casa y la van a traer sin costo adicional y van a dejarle la cajita y la van a recoger sin costo adicional, le cobra por la medida y no por el peso. Envío Guatemex, servicio garantizado, digamos, hasta tu domicilio. Y recuerda que está vigente la promoción todavía para que entre a participar en la encomienda sorpresa, solo dejando su like en la página de Envío Guatemex, suscribirse al programa, las cosas como son con José Natamba, que nos envía la evidencia y con eso ya participa en el sorteo electrónico de la encomienda sorpresa, ¿verdad? El número que va a aparecer a continuación es el número que tiene usted que tener en cuenta para que pueda mandar ahí la evidencia y con eso pues está ya participando. 79-79-24-33-45. Muy bien, vamos a la primera pausa. Regresamos, no nos cambien. Mi nombre es Oscar Pinto. Durante los últimos 6 años he tenido la oportunidad de trabajar fuera del país en casa de los más grandes chefs de América. Ahora estoy comprometido con transmitir todas las experiencias, sensaciones e historias aprendidas a través de la enseñanza como instructor de cocina. Porque creemos que la nueva generación de cocineros tiene que estar comprometida con la sostenibilidad gastronómica y es fundamental ocupar productos de calidad locales que reflejen los valores y principios dentro de la cocina. La pureza de Quali nos ayuda en nuestros fermentos al darnos la seguridad que podemos controlar la calidad del producto siempre. Les invito a conocer nuestra escuela SCART, que por más de 20 años ha trabajado para transformar la gastronomía del país implementando métodos y enseñanzas europeas a la tradición y cultura salvadoreñas, siempre de la mano con la innovación y la excelencia que nos caracteriza. Junto a Quali estamos inspirados por naturaleza.
No, es que hacemos una prueba. Y estamos al aire. Pero no, pero tenemos... Sí, estamos al aire. Bueno, miren, nada más recordarles que sigue en 50% de descuento como una promoción de verano, el 50% de descuento en el blanqueamiento dental. Solamente mencionando que pues lo escucho aquí en Las Cosas Como Son con Nathan Bakis, ¿verdad? Ahí está el número para que agende su cita ahorita que viene, aproveche que viene a El Salvador a hacer... turismo, haga también turismo médico, 7949-9703. ¿Dónde está Look Dental Clinic? Está en la Arista Plaza, carretera Cajutla, costado sur de Lis Sonsonate, ¿verdad? Los doctores José Giovanni Hernández Torres y la doctora Estefanía Anel Flores Rivera, doctores en cirugía dental, le están esperando para atenderle como se merece, 7944-9703. Puede hacer también su cita a través del correo lookdentalclinic@gmail.com. Con todos los tratamientos que usted desee, todos, ortodoncia, tratamiento odontológico complejo, bueno, de todo lo que usted desee, no importa, pregunte, y ahí están esas maravillosas instalaciones para que usted pueda también tener pues una atención como se lo merece. Perfecto. Había mucha expectativa, o sigue habiendo mucha expectativa, diputado Castro, sobre lo que va a pasar con las alcaldías y los diputados. Están discutiéndolo en la Asamblea. Sí, estamos discutiéndolo en todos los niveles del gobierno. Acordémonos que este es un gobierno que tiene una sinergia particular. Hay una articulación estatal que jamás históricamente la había tenido. Aquí nosotros podemos ver al Ministerio de Trabajo o al Ministerio de Obras Públicas con el Ministerio de Defensa de la mano, con la Fiscalía, entonces el Estado realmente está en una sinergia estatal. Entonces, cuando nosotros hablamos de que hay una iniciativa de parte del Ejecutivo en cuanto a la reducción de los municipios, obviamente toda esta sinergia entra en juego y entran todos los análisis posibles. Entonces, obviamente, cuando hablamos de reducción de municipios hay un interés real en reducirlo. Hablamos, tal como lo dijo el señor presidente, de 262 municipios para un territorio de aproximadamente un poco más de 21.000 kilómetros cuadrados que tiene nuestro territorio. Entonces creo que esto genera una estructura de gastos para del dinero público para el Estado que realmente puede ser aprovechado hacia el pueblo en obras de diferente manera. Entonces yo, lo mismo cuando hablamos de diputados, creo que 84 diputados no está justificado, creo que debe ser reducido drásticamente el número de diputados, y por esa razón puse yo un tuit ahí por enero, a principios de enero puse un tuit tratando de impulsar también al mismo tiempo esta idea, tratando de compaginar con lo del presidente que y estando en congruencia precisamente, porque si hablamos de reducción de municipios, estamos hablando de reducción de gastos innecesarios, ¿sí? Estamos hablando ahí de alcaldes, concejales, que tienen un salario que muchas veces carga, estamos hablando de millones cuando ya lo traducimos a nivel de todo el territorio. Pero vaya, sí está bien, yo sé que es una decisión muy trascendental, es prácticamente cambiar todo el esquema de estructura política territorial en el país. Ahora, quiero preguntarte, Jorge, en realidad sí van a aprobar, entonces, ¿vamos a ir a elegir menos alcaldes y menos diputados en 2024? Bueno, es la idea, definitivamente es la idea. O sea, que esto salga para ayer. Es que sabemos que es algo importante, okay. Es algo importante, es algo que es necesario para estar en congruencia con la visión del presidente, y creo que es algo que debió haberse hecho hace mucho tiempo. Entonces, es obvio que es necesario hacerlo, y cuando hablamos de que es necesario hacerlo, pues es necesario tomar la decisión pronto. Bueno, insisto en esto, porque esto es como la almendra del asunto, es decir... Los partidos políticos están preparando para hacer elecciones internas. Sí. Entonces yo me imagino que habrá mucha expectativa respecto a aquellos que quieren candidatearse o que son aspirantes,
inclusive ustedes mismos, Jorge, porque en la elección interna ya debemos de ir definidos, vaya, son 50, por decir algún número, van a ser 50 alcaldías, son 50 alcaldes y consejos municipales plurales, sí. 64 diputados y su respectivo suplente, sí. ¿Verdad? Entonces, es decir, que es algo que es algo a lo que se le debe de, si se va a hacer, se debe hacer con prontitud para tener el espacio necesario. Sí, no, necesariamente el término prontitud está dentro de la necesidad. Obviamente, ahora hay que tomar en cuenta también que si hablamos de internas, las internas se dan con afiliados. Claro. ¿Sí? Se dan dentro del universo de afiliados de un partido. La membresía del partido, digamos. Así es. Entonces, cuando estamos hablando de afiliados, en el caso, por ejemplo, de Nuevas Ideas, los afiliados son gente totalmente proactiva. O sea, vamos a territorio con ellos, ¿sí? Estamos en una conjugación permanente. Entonces, creo que el reajuste para internas no es lo que genera del todo la urgencia, sino más bien es la elección popular, ¿verdad? Y el ajuste de la institución, que dicho sea de paso, el tribunal que ve, esta institución que ve precisamente todo el tema electoral, es lo único que hace. Aquí tú puedes ver muchas instituciones que se encargan de varias funciones, pero el tribunal electoral ve solo elecciones. Entonces, cuando hablamos de reajuste, por eso es que precisamente consideramos que un año era demasiado. ¿Te acordás el enllave que había del 291-A? Dejaba el margen de un año. Entonces, yo creo que si es una institución, estás hablando de proactividad, de articulación, y de una institución que solo ve eso, un año es demasiado. Entonces, cuando hablamos de que hay premura y de que hay urgencia, nosotros sabemos que en el término de la necesidad de implementarlo y de tomar la decisión pronto, sabemos que es real, ¿verdad? Sabemos que, pero también somos responsables y queremos hacerlo de una manera adecuada, idónea, uh-huh, y cuidando todos los detalles. Ahora, y en el caso de aquellas alcaldías que se tengan que adherir a municipios más grandes, por decirlo de esta manera, yo no sé la figura que van a utilizar para poder hacer la redistribución territorial. ¿Qué es la figura en la que están pensando? ¿En oficina distrital? Sí, lo que pasa es que... Lo que pasa es que hay, como te digo, estamos en análisis, ¿verdad? Hay varias figuras, una de ellas es la distrital, pero no se ha concluido todavía. ¿En qué? ¿En qué exactamente? Ahora, dentro del análisis que se está haciendo, obviamente, la población debe estar tranquila de que hay un resguardo y un cuidado con la esencia cultural de cada lugar. O sea, no vamos a violentar la esencia cultural de los... Claro. O sea, no es que la gente de la Mexicana... La historia, la cultura... Va a tener que celebrar las fiestas patronales del lugar que sea escrita. Es un ejemplo, no quiere decir que Mexicano lo va a hacer, pero podríamos tomar, por ejemplo, San Sebastián Salitrillo. Si digamos que San Sebastián pasa a estar escrita a Chalchuapa, una idea, uh-huh, en el ejemplo que estamos tomando... La esencia cultural del porvenir de San Sebastián siempre va a ser cuidada. Aquí estamos hablando, y el pueblo debe estar tranquilo, nada más de la estructura, ¿sí? De la estructura de funcionamiento de esa parte municipal donde hay un alcalde y concejales y cargan precisamente los gastos del Estado. Sí. ¿Y cuál es tu opinión personal sobre la reducción de diputados? Se ha hablado... Presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, ha hablado de 64 diputados. Bueno, yo... Él decía que con 64 diputados funcionaría bien la Asamblea Legislativa sin ningún problema. Igual decía que con 50 municipios funcionaría bien el país, el territorio. Definitivamente, yo pienso que la reducción de diputados, y como te dije anteriormente, lo dije en un tuit en enero, yo pienso que es necesaria para estar en congruencia con la visión que tiene el presidente. Cuando hablamos de diputados y hablamos de 84, no tiene justificación alguna. Y fíjate bien, cada diputado propietario representa un suplente y representa una estructura de funcionamiento, pequeña, pero una estructura. Sí, 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 sí. Entonces estás hablando de ahorrarse millones. ¿En contra de qué? De mantener
porque digo, si no lo hiciéramos, de mantener una figura de 84 diputados que no es justificada. Lo mismo pueden tomar la decisión 60 y pico diputados o 50 y pico diputados. ¿Sí? Como te decía, tiene que ser un número obviamente que cumpla con... El múltiplo para encontrar la mayoría simple, mayoría, calificada y mayoría absoluta. Así es correcto. Porque, por ejemplo, en el caso de régimen de excepción se requiere de mayoría absoluta, ¿verdad? Y, ¿por qué no revisar el tema de los residuos? Que viene a lacerar. Esa era mi siguiente pregunta, ¿verdad? Ajá. La opinión sobre el tema de los residuos. Es que imagínate los residuos, te voy a poner un ejemplo claro y a la población. En el caso de la ciudad el departamento de Santa Ana, 7 puestos para diputados, ¿sí? Sí. Nuevas Ideas metió 5. 5. Pero por ejemplo, si vemos Arena metió 1 con residuos. Sí, que es el diputado. Es el diputado. ¿Cómo que se llama este diputado? Ha de ser tacaño también. Sí, ¿no? También es de tacaño. Pero es el Palomo. Palomo. El diputado Palomo. El diputado Palomo. Él sacó alrededor de 3.400, 3.500 votos. Y el sexto que no entró de Nuevas Ideas sacó 20.000 votos. 19.000, 20.000 votos. O sea, hubieron 19.000 salvadoreños que dijeron a ella la queremos. Y hubieron 3.400 que dijeron a él. Pero por el tema de residuos entró el de 3.400, que se violenta. Se violenta la voluntad soberana de la mayoría. Es cierto. ¿En dónde descansa el tema residual? Bueno, podríamos decir que descansa en que debe haber pluralidad de representación dentro del pleno, porque ahí está representado todo el pueblo en su mayoría y su minoría. Pero creo que la representación de la minoría debe ser ajustada para que siempre haya representación de la minoría, pero no al cabo o bajo el valor de solayar, ¿verdad? O de violentar la voluntad de la mayoría, porque imagínate, 19.000 santanecos decidieron una persona, 3.400 a otra, y queda la de 3.400. Ahí hay una clara violentación de esa voluntad soberana. Ahora, he estado platicando con algunos expertos y establecen que por el simple hecho de reducir un 20 diputados, el cociente y el residuo se hace más caro. Se eleva. Entonces, meter un diputado con residuo muy bajo va a ser casi nulo. Es decir, el diputado que va a entrar va a tener mayor representatividad porque va a tener que luchar el partido político, si es que se dejan los residuos, por un residuo que es más caro, que es más elevado. Sí. Solo con el hecho de reducir 20 diputados. Pero entendería de que ustedes van más al análisis de si verdaderamente un diputado, en el esquema que tenemos ahorita de cocientes y residuos, puede entrar con 3.000 votos, por ejemplo. Sí, es que ahí se vuelve totalmente injusto. Yo creo que hay que ajustar la fórmula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puede violentar la voluntad de la mayoría de 19.000 santanecos que quieren a una persona y solo 3.400 a otro y queda la de 3.400. Es totalmente injusto. En base a decir, no, es que necesita representatividad la minoría. Sí, pero es que la minoría puede tener representatividad, pero no necesariamente en un alto rango. Porque cuando hablas de minoría, la manifestación de la voluntad de esa minoría se cumple al ser manifestada, ¿o no? La idea es que en el debate legislativo haya representación en la discusión. Entonces yo pienso de una manera, aunque sea de la mayoría, y tú que sos minoría, expresás en esa representatividad lo de la minoría, y ahí se hace ese enriquecimiento precisamente de la voluntad del pueblo. Pero siempre va a pesar más la mayoría. Entonces lo que tú rescatas de esa minoría es el poder expresar y representar a esa minoría. Sí. La cantidad... Mira, fíjate que hay una pregunta, y no sé si tú le puedes dar respuesta... Jorge Abigail Castro pregunta, Natán una pregunta, ¿y cómo quedarían redactadas las actas de nacimiento de años anteriores con estos cambios?
Las actas de nacimiento. Es que la partida de nacimiento, me imagino que debe ser. Es que es lo mismo. Es que eso no cambia. Es que no cambia. Eso es lo que yo les estoy diciendo. Todavía, y recalco, no se ha definido nada. No se ha definido nada. No hay nada en firme. Dentro del ejemplo que estábamos hablando con Natán, y lo que estábamos hablando, yo les decía que no se preocuparan. ¿Por qué? Porque la parte y la logística en eso, en ese sentido que usted señala ahí de las alcaldías, va a seguir siendo igual. Si es que aquí lo que pretendemos es volarnos las estructuras que no tienen sentido. En el caso del ejemplo que les puse, San Sebastián Salitrillo está como a 2-3 kilómetros de Chalchuapa, ya es parte casi del mismo pueblo. Claro, la esencia cultural cambia. Entonces eso hay que resguardarlo. Pero el alcalde, los concejales prácticamente son por gusto. ¿Sí? Debería de ser parte de la misma estructura. Tú sacaste la figura distrital, podría ser la figura distrital. Obviamente adscrita a una figura donde el alcalde va a ser de la ciudad de Chalchuapa, pero el funcionamiento va a ser distrital. Sí, pero con menos... con menos persona, carga. Menos carga burocrática. Así definitivamente. Es. Sí, creo yo que hay muchas dudas. En definitiva entendería, Jorge, que eso es lo que está trazando, que ustedes quieren definitivamente presentar un producto que llene todas las expectativas y que respete algunas de las idiosincrasias que se tienen, por supuesto, que tiene que ver con la cultura, con el tema de la religiosidad, con el tema este de, bueno, que sentirte de un territorio, pues, sí. ¿Verdad? Que eso no puede cambiar, aunque vayas a un municipio vaya a terminar adscrito a otro que es más grande, pues, así es. Imagino que... Sí, la vinculación, ¿verdad? Al terruño esa, ¿verdad? Yo, por ejemplo, soy de Chalchuapa. Ajá. Y toda mi vida me voy a sentir de Chalchuapa. Entonces, imaginémonos que desapareciera el municipio, ¿sí? Y ya no hubiera alcalde, pero siempre va a estar la figura distrital, en el caso del ejemplo que hemos puesto, ¿verdad? Como insisto, todavía no se tiene nada, está en análisis. Sí. Y precisamente por eso es que queremos resguardar hasta el último detalle para que todo esto se haga de manera correcta. ¿Cuál es tu opinión respecto al Parlacen? ¿Crees que debería continuar o deberíamos de...? Yo creo que el Parlacen, si me preguntas mi opinión... Sí, no, una opinión muy personal, definitivamente. Yo creo que el Parlacen, si lo analizamos históricamente, no ha funcionado. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, lo que sí me parece injusto es decir, debería desaparecer el Parlacen. Cuando tomamos esa postura lo hacemos en base al pasado, ¿sí? Pero... Pues sí, pero es que no hay para dónde. Imagínate, los expresidentes terminan juramentados en el Parlacen, ¿verdad? Sí. Y aquí habían algunos que estaban urgidos de irse para el Parlacen porque querían continuar con la inmunidad, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, yo te hablo de una unión comercial, por ejemplo, territorial de los países centroamericanos o de los pertenecientes al Parlacen, que tomaría una postura comercial de ventaja del área geográfica, y bien se puede lograr a través del Parlacen. Lo que pasa es que el Parlacen no ha funcionado porque históricamente no lo ha sido. Sí, pero claro. Eso no quiere decir que la figura no sea funcional. No, las personas que han estado ahí históricamente no lo han dejado funcionar. ¿Por qué? Porque ha ocurrido lo mismo que ocurría con la Asamblea Legislativa. Se ha movido en base a prebendas, a sobresueldos, ¿sí? ¿Qué hacían los diputados, por ejemplo, de Arena y del Frente del Parlacen históricamente? Contrabandeaban cosas, las llevaban y como pasan de un solo por la frontera, y entonces esas eran las ventajas, pero no veían la oportunidad que tenían como funcionarios de buscar un acercamiento comercial, por ejemplo, territorial. Uh-huh. Entonces, no es que el Parlacen no sirva para nada. No ha funcionado históricamente porque las personas... Que lo han dirigido. Que lo han dirigido no han hecho nada por hacerlo. Bueno, vamos a presentarles la promoción de verano de GQ Automotores Mr. Sunshine. Miren, olvídate del calor en este verano, recarga y revisión de aire acondicionado, revisión de 21 puntos mecánicos de tu vehículo, lavado completo gratis por $12.99. Ahí están los números de WhatsApp o puede visitar cualquiera de las 15 sucursales de GQ Automotores Mr. Sunshine. Promoción válida hasta el 9 de abril de 2023. Restricciones aplican. Y bueno, también recordarles de que estamos ya preparándonos para la 33ª edición de los Juegos Intramuros 2023 de El Exal.
¿verdad? 25 años, conmemorando 25 años de nuestro primer campeonato estudiantil de básquetbol. Desfile de talentos, show de talento, torneo relámpago, música ambiente, show de banda, danza. Lugar Itexal, parqueo finalizar, hora 7 p.m, entrada gratis. ¿Cuándo? El 16 de abril. Bueno, y va a estar de invitado porque el torneo, porque los Juegos Intramuros han sido nominados Cristian Guevara, el diputado jefe de fracción de Nuevas Ideas. Así que bueno, desde ya estamos. ¿Cuáles han sido nominados? Sí, los Juegos del Exal. Bueno, aquí te lo paso para que vayas. Vámonos a la pausa. Vamos a ir con Cristian. Vale, pegátele ahí. GQ Automotores y Car Wash Mr. Sunshine, el más moderno centro especializado de mantenimiento preventivo y correctivo para tu vehículo. Contamos con 15 sucursales en todo el país y personal altamente capacitado y con la más alta tecnología para el diagnóstico correcto para tu vehículo. Ven y disfruta de nuestras modernas instalaciones y cómodas salas de espera. En GQ también contamos con una amplia gama de llantas de las mejores marcas, además de rines especiales y Car Boutique. Pregunta por las promociones en el centro de lavado de autos Mr. Sunshine. ¿Qué esperas? Marca ya a nuestro número de teléfono o escríbenos al WhatsApp. Puedes también seguirnos y consultar en todas nuestras redes sociales. GQ y Mr. Sunshine, centro especializado para el mantenimiento de tu vehículo. Te lo mereces. Comer bien con nuestras especialidades de la casa. Reunirte con los amigos para liberar el estrés. Y de paso, una bailadita no te cae nada mal. Aquí se presentan los espectáculos nacionales e internacionales que te harán retroceder el tiempo y sentirte orgullosamente salvadoreño. Los mejores espectáculos musicales están aquí. El Sombrero Azul, el restaurante del pueblo salvadoreño. Ahora también en sucursal Music Sport and Grill, en Copefa. Te esperamos. Si tienes problemas legales en El Salvador, cuenta conmigo. Soy María José Orellana, tu abogada en El Salvador. Chivo. Bueno, amigos, ¿quieren construir en El Salvador con los estándares de calidad de los Estados Unidos? Pues JF Campos, consultoría de diseño y construcción, es la empresa que deben ustedes de llamar. En California funcionan ellos porque allá está su base de operaciones, 951-784-5028. Y en El Salvador ya tienen oficina, 503-2113-5862. JF Campos, consultoría de diseño y construcción, planos de construcción en general, diseño y remodelación de fachadas, urbanizaciones y condominios. Bueno, están construyendo, quieren construir en la playa, si quieren venir a retirar ya en El Salvador a disfrutar de la nueva realidad en el país, pues JF Campos es la empresa que ustedes deben de contratar. Bueno, me quedaba un último tema que lo había reservado diputado Castro para el final, el futuro de la Comisión Especial de Sobresueldos. ¿Cómo estamos? Porque entiendo que tienen cosas más importantes de momento, inclusive esto de los de la reducción de municipios y diputados también, pero ¿qué? ¿Ya llegó a la conclusión? ¿Falta todavía qué hacer? ¿O cómo está la cosa? No, definitivamente la comisión no está cerrada, es una comisión importante y tenemos todavía un par de gente que citar, también tenemos instituciones que citar, lo comentaba contigo, no sé si fuera... En radio me decía radio que hay instituciones, ex funcionarios de instituciones como la Corte de Cuentas, que tienen cómplices. Mucho que explicar en esto. Así es, han sido cómplices. Cómplices, así lo denominas así. Sí, son cómplices. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tú ves
que lleguen a hacerle una auditoría al expresidente Funes en su salida y le dan un finiquito en 2 días, un finiquito express en 2 días, donde dicen que no ha robado nada. Era sumamente fácil haber detectado, cuando estás hablando de más de casi 480 millones de dólares, millones de dólares, y le dieron un finiquito en 2 días. Esos funcionarios que llegaron ahí tienen responsabilidad. ¿A dónde están esos funcionarios que llegaron a hacer la auditoría? Bueno, si me están oyendo, ustedes tienen mucha responsabilidad. Le fallaron no solo a la Corte de Cuentas, le fallaron al pueblo salvadoreño. Los magistrados de esa Corte de Cuentas de ese momento tienen responsabilidades. ¿No le parece a usted que mandaron adrede ya con directrices para sencillamente no encontrar nada? ¿Por qué? Porque eran comprados, porque les daban sobresueldos, les pagaban con el dinero del pueblo salvadoreño y compraban impunidad. Entonces, tienen responsabilidad, no pueden quedar ahí. Entonces, cuando hablamos de que ahora El Salvador, dentro de la visión del presidente Bukele, este gran presidente que tenemos, precisamente nos está enseñando al pueblo que si usted violenta la ley, tiene responsabilidad. Lo vemos diariamente. Bueno, cuando suben un video en Twitter o en alguna red de alguien que va manejando que violenta alguna ley de tránsito, inmediatamente está la respuesta. Sí. Entonces, estamos aprendiendo precisamente que hay responsabilidades. Lo aprendemos desde pequeño. Nuestros padres nos corrigen y nos castigan cuando realmente hacemos algo que no es correcto. Entonces lo natural es que si tú has violentado las leyes y el derecho de un pueblo, debes de responder. Yo te voy a preguntar y me voy a salir momentáneamente del tema. Las cárcavas. Ustedes van a ver que el Estado, a través del Ministro de Obras Públicas, del Ministerio, va y resguarda a la población que está al peligro del filo de la cárcava que se está desboronando. ¿Pero quién construyó ahí? ¿Quién dio el permiso de construir donde no se podía construir? ¿Sí? ¿Quién no fiscalizó los materiales que se estaban ocupando? Porque hubo gente del pueblo que compró esa casa, que se penqueó, como dicen los salvadoreños, en buen salvadoreño, sí, trabajando para pagar esa casa, y de repente tú te quedas sin casa, porque tu casa se la tragó el abismo. Sí. ¿Quién construyó? El que ganó por construir, por hacer ese montón de casas ahí. Hombre, lo que está viviendo ahorita esta gente de Brisas de San Francisco, por ejemplo. ¿Y los responsables? Sí. ¿No deben de pagar? ¿No deben de tener una responsabilidad de acuerdo a la ley? Sí. ¿Y el que dio el permiso? Totalmente de acuerdo. Entonces cuando hablamos... ese hoyo de la Brisas de San Francisco le han metido cachimbo de piso. Entonces cuando hablamos de sobresueldo, por supuesto que no le hemos cerrado. Y también quisiera aclarar esto, Natán. El pueblo debe saber que la Comisión de Sobresueldo genera elementos probatorios que son remitidos a la Fiscalía. Sí. Entonces algunos dicen, es que la Comisión no ha metido preso. No, sí. Les avisan para que se vayan. Sí, es que la Comisión lo que hace es generar documentos probatorios. Les voy a poner un ejemplo. Llegaron funcionarios, deben de entender también este mensaje. ¿A quién sentamos? Al capó de capó, a Cristiani. ¿A contestarle a quién? ¿A la Comisión? ¿A mí como presidente? No, al pueblo. Sí. Porque al pueblo le estaba contestando. Lo sentamos. Esa persona jamás, de los jamases, se imaginó estar sentado contestándole al pueblo. Sí, pues, era totalmente intocable. Ahora, se generan las pruebas y ustedes pudieron ver a mi persona con la Comisión, con mis demás colegas de la Comisión, presentando la denuncia ante la Fiscalía. Pero no somos la Fiscalía. La Fiscalía... Y, ¿ustedes presentaron un primer paquete de avisos a la Fiscalía? Sí, el de Cristiani lo presentamos aparte. Sí, ajá, pero ahí voy, uno de los denunciados es Cristiani. Sí, así es, sí, así es. Y por receptor de sobresueldo. Y el proceso ha seguido, porque la Fiscalía nos ha ido... Bueno, Don Freddy ya se peló, ¿verdad? La Fiscalía nos ha ido pidiendo más elementos y nosotros hemos ido proporcionando. Ahora, ¿por qué se van las personas, por ejemplo? Porque aquí hay, jurídicamente hay un principio que es el que hay una presunción de inocencia, ¿sí? ¿Sí? Nadie es culpable hasta que se demuestra que es culpable en un proceso judicial. Entonces dicen, ¿y por qué no van y lo agarran? Porque tienen que iniciarse un proceso, ¿sí? Para que suceda eso.
Entonces tienen que entender también que la fiscalía dentro de su estructura tiene una capacidad instalada que puede ser limitada precisamente a la suma de casos que están viendo. Entonces el proceso ha ido avanzando, pero hoy tenemos una fiscalía, gracias al fiscal, totalmente responsable. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahora? Que los casos, para que no se caigan en el proceso, van totalmente robustecidos, sí. Van analizados adecuadamente, responsablemente, diría yo. Entonces, todo este cúmulo de personas que se han sentado ahí, no se esperaban que nosotros tuviéramos... Ahora, tengo una consulta. Dime, dime. Desde tu formación académica, que eres abogado de la República también, ¿crees que sea necesario, dado las exigencias de lo que ustedes están haciendo en comisiones especiales, reformar la ley para que si una persona es de interés de una investigación, no salga del país? Lo que pasa es que... ¿O es algo complicado por el tema de la presunción de inocencia, que es un principio constitucional? Así, ahí tocaste el punto. Estamos hablando de una reforma constitucional, sí, pero es una reforma... Larguísimo que, eso. Y es una reforma que puede ser peligrosa también. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al reformar eso, quiere decir que cualquier persona, en cualquier momento, ¿sí?, podría ser detenida y presumirse culpable, porque ahí hay una presunción de culpabilidad. No dejo salir a Natán porque sí, él cometió un asesinato. Pero también es que una persona no puede estar sometida y a un proceso sin que exista una condena o una resolución. O sea, no puede estar sometida de manera indefinida a un proceso. Porque también ahí está vinculado también el principio de derecho de audiencia y de defensa. Uh-huh. Al principio de la presunción. Estuvieron evaluando ustedes ese tema, entiendo. Bueno, yo estaba ya con un proyecto, tu servidor, un proyecto que generaba una detención administrativa con el solo hecho de la sospecha, ¿sí? Uh-huh. Pero por más que hicimos el análisis, por más que tratamos de ver el tema constitucional, como era imposible totalmente. Muy bien. Correcto, bueno, está bien. Estaban preguntando por ahí, Maggie, que si se iba a poder votar en las internas de Nuevas Ideas desde el exterior. ¿Que puedes responder algo de eso? Ah, en cuanto a los afiliados. Afiliados. Yo creo que si estás afiliado, puedes, ¿verdad? Aunque creería yo que vas a tener que venir al país para poder votar en las internas. No está definido y es algo que debe de definir las autoridades del partido, pero yo creo que va a ser, me atrevería casi a estar seguro que podría ser presencial, ¿verdad? Sí, claro. Ya no como se digitalmente o mediante... Sí, es que la última elección interna fue electrónica. Electrónica, entonces... Ajá. Pero yo creo que hoy va a ser presencial. Creo que ahora se va a definir el hecho de que ser presencial, como digo, está en análisis, y si es presencial, no estaría de más que se genere... Un mecanismo para que lo puedan hacer allá. Hermanos desde el exterior, sí. Bueno, recuerden, amigos, ya vienen, están preparando su viaje a El Salvador. La mejor opción para rentar tu vehículo, Evolution Rental Service. 310-994-2563 es el teléfono. En los Estados Unidos, para hacer su reserva, ya les estaremos mostrando en las subsiguientes semanas las imágenes de las instalaciones que se van a inaugurar de Evolution en el aeropuerto internacional, las mejores marcas de los vehículos para que ustedes puedan movilizarse hoy que vienen a vacaciones de Semana Santa y todo el mes de abril, por supuesto, ¿verdad? 310-994-2563, haga su reserva con anticipación, la entrega en el aeropuerto y además, pues si necesita chofer, si necesita guía turístico, pregúnteles por favor a los expertos, pregúntele a Evolution Rental Service. Bueno, terminamos la jornada inicial en este jueves. Gracias, diputado. Va para la plenaria. Sí, ahorita vamos para la plenaria. Es que tenemos preanálisis de los temas y reunión pre y después la plenaria. Así es. Pero, ¿a qué horas arranca la plenaria? La tenemos programada como a las 10 de la mañana. 10 de la mañana, ¿verdad? 10 de la mañana. Sí, bueno, mañana. Perfecto. Gracias. Gracias por compartir con el pueblo salvadoreño y por supuesto por las opiniones respecto a los temas de país. Será hasta cuando las circunstancias lo requieran. Gracias.
Bueno, mañana cerrando la semana con el análisis político, ya saben ustedes, están invitados desde ya para que vengan con nosotros. Walter Araujo va a estar con nosotros para poder hacer el análisis político de la semana. Desde ya, anunciarles que el pastor Toby Jr., con él arrancamos la Semana Santa 3 de abril. Así es, correcto. Y toda la semana vamos a trabajar. Niño a niño hay que ir para la playa, pero aquí vamos a ponerle unas palmeras para que se sienta en el Mahahual. No tenemos, no podemos. La noticia no para, la noticia no para. Y tenemos que trabajar. Así es. Bueno, entonces más tarde los espero porque no tenemos radio en la noticia del día, en las cosas como son, repasando todo lo que ha sido noticia. Por hoy no hay tiempo para más. Ha sido un gusto poder trabajar para ustedes, que ya me conocen. Buenos días para todos.